Este es un día, yo no sé si histórico, pero un día con historia, ¿no? Proceso de mucho tiempo, en el cual comienza a darse respuesta a una demanda histórica en el departamento de Paysandú. Está claro que el Estado tenía que intervenir en mejorar la prestación del puerto, así lo hizo con el dragado, el mejoramiento de la infraestructura portuaria y el acceso al puerto de Paysandú. Una obra vial, una infraestructura vial, pero que tiene un derrame integral en la propia sociedad del departamento de Paysandú. Yo recuerdo, no me gusta aparecer como que uno inicia procesos fundacionales del tema, porque es un tema de mucho tiempo, pero recuerdo perfectamente un verano del 16, el ministro de Rosas llega a Paysandú a recorrer la zona y me anuncia que en 30 días iba a estar el presidente de la República en el marco de un consejo de ministros. Y hablamos de poder concretar esta obra para el departamento. Decimos, mira, no solo que hace mucho tiempo, sino que es una cosa que está trabada, que tenemos que destrabar. Conformemos un ámbito entre el Ministerio, la ANP y la Intendencia, trabajemos en eso y concretémoslo. Entonces, el primer punto que yo quería mencionar de esto, de esta apertura, llamado que estamos haciendo para que las empresas se presenten a construir esta primera etapa de los accesos al puerto de Paysandú, es el proceso. Un proceso que requiere mucho diálogo del gobierno departamental y del gobierno nacional, mucho diálogo. Y que ese proceso tiene varias etapas, tiene mucho también de pensar, de que eso que pensamos y que son ideas se transformen en proyectos concretos, de definiciones, de recursos, de articulaciones, de tensiones. Pero que todos estamos buscando el mejor de los resultados. El método, primero que quiero destacar, porque me parece que en este esquema de todos estar trabajando por una misma cosa, es que hoy estemos todos contentos, institucionalmente hablando, de poder dar este paso. La evolución del puerto de Paysandú en particular tiene estrategia atrás, tiene un plan. Y cuando miramos lo que se hace desde la Administración Nacional de Puertos, considerando el Sistema Nacional de Puertos, hay un pilar que está en todos, que es la conectividad. La conectividad fluvial, la conectividad marítima y la conectividad terrestre. Nos pasa en todos los puertos que tenemos que tener solucionado eso para que la carga venga y para que los barcos vengan. Y por muchos años se puso hincapié en el dragado de Paysandú, el dragado de Paysandú, también en la grúa y en otras cosas. Y fuimos dando pasos, es decir, no se podían abordar todos los pasos a la vez. Y bueno, en el momento se priorizó el barco frente a la tierra porque necesitamos que la mercadería saliera. Ahora que eso está en marcha y hay que mantenerlo y bueno, y hay gente para eso, la propia CARU hace sus licitaciones, ahora necesitamos mejorar lo que es la accesibilidad para que la carga fluya. Como reconocimiento a la buena memoria nuestra en cuanto a recordar que este es un proyecto que desde hace tiempo está planteado como una necesidad transformadora de Paysandú y fundamentalmente el área de la costa y del puerto, y por haber insistido entonces cada vez que tuvimos oportunidad en empujar para lograr este camino. Realmente yo tengo enormes expectativas de la obra, que como bien dijo el intendente, se tendrá que ir haciendo paso a paso, porque es lo que podemos, ir dando pasos que se vayan acumulando, pero con una idea general. Y créanme que yo hasta me he imaginado hasta dónde se puede llegar en la jerarquización de todo un área de la costa del río Uruguay, que es hermosa, pero que se ha ido degradando por muchos aspectos. No vamos a entrar en el detalle, pero hay una serie de aspectos que han ido degradando esa zona, que en realidad son excepcionales lo que hoy la disfruta. Y creo que con el ordenamiento que se propone, y que parte de ese ordenamiento es este acceso al puerto, se va a permitir generalizar el uso para la recreación y para el disfrute de todos los sanduceros.